En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros, compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario: en denden, tundenden, den, den den, ¿Qué es lo que no está claro? Pues eso me pasa a mí cuando escucho al 90% de los políticos. <music> Sed bienvenidos a mi cueva. Es lunes 9 de septiembre del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5663, en su decimoséptimo año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Puedes escuchar este programa en mi página web, lavozsilenciosa.net. Ocean News, Odyssey, YouTube, Twitch, Kick, Onda 87 en Cádiz y Melómanosradio.com. También en podcast, Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchos más. Bienvenidos a todos. Estamos en el ducentésimo quincuagésimo tercer día del año en el calendario Gregoriano. Quedan pues 113 días para acabar 2024. Y como sé que hoy es un día especial para ti, pues te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavosilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros, La Voz Silenciosa. Ver los anuncios, déjame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más gente. Para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita y apoya económicamente al canal ya sabes hazte miembro o directamente a ese enlace con PayPal directamente a mí. Gracias. El contenido del programa de hoy es este: leyendas, fábulas y cuentos del libro Fábulas de animales de Albert Janet, el ciervo que se miraba en la fuente, curiosidades y más. De las 101 cagadas del español de María Irazusta, 33. Palabras moribundas, pelagatos. Audiolibros en la voz silenciosa, cuentos completos de Agatha Christie, El león de Nemea, 6, 7, 8, 9 y 10. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, La faltriquera y la fosca. Y terminamos con relatos de terror y misterio en la medianoche, del libro Cuentos completos de fantasmas de M. R. James. El Conde Magnus, Conde Magnus, que esconde la noche la voz silenciosa, cada día a las 12 de la madrugada, en la hora bruja, en la hora mágica, porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas, de todos se puede aprender siempre. Siempre. Del libro Fábulas de Animales de Albert Janet, el ciervo que se miraba en la fuente. Un ciervo se acercó a beber en una fuente porque tenía mucha sed y vio su imagen reflejada en el pequeño charco que formaba el chorillo de agua que caía de la fuente. La contemplación de su poderosa cornamenta que formaba un conjunto de magníficas ramificaciones le causó una gran admiración y se sintió muy orgulloso. En cambio, se avergonzó de sus patas que le parecieron delgadas, raquíticas y feas. He este aquí que, de pronto, oyó no muy lejos el sonar de un cuerno de caza y los ladridos de los perros que se acercaban. Comprendiendo rápidamente el peligro que esto suponía, echó a correr tan rápido como sus patas fuertes y ligeras le permitían, y probablemente habría podido salvarse si no hubiera sido porque se le enredó la cornamenta en unos zarzales que interrumpieron su huida. Así, los cazadores no tardaron en atraparle. Antes de morir, el pobre ciervo se hizo esta triste reflexión. Ahora comprendo que lo que más me satisfacía de mí mismo es lo que va a costarme la vida, y en cambio, lo que me avergonzaba es lo que habría podido salvármela. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero sobre todo hazme caso, sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Del libro Cuentos completos de Agatha Christie, El León de Nemea. 6, 7, 8, 9 y 10. 6. Hércules Poigot, sentado frente a la estufa eléctrica que le producía una plácida satisfacción por su diseño geométrico, daba instrucciones a su criado y factotum. ¿Has entendido, George? Perfectamente, señor. Lo más probable será un piso o departamento pequeño. Debe encontrarse dentro de un área limitada, al sur del parque, al este de la iglesia de Kensington, al oeste de los cuarteles de Knightsbridge y al norte de Fulham Roy. Comprendido, señor. Pagot observó. Es un caso curioso. Demuestra que hemos topado con un verdadero talento para la organización. Y tenemos además la sorprendente invisibilidad del actor principal, el propio León de Nemea, si puedo llamarlo así. Un caso muy interesante. Desearía que mi cliente me fuera más atractivo, pero por desgracia, se parece a un fabricante de jabón de lieja que envenenó a su esposa para poder casarse con una secretaria rubia que tenía. Fue uno de mis primeros éxitos. George sacudió la cabeza y dijo gravemente, esas rubias, señor, son responsables de una gran cantidad de disgustos. 7. Tres días después, el inapreciable George anunció Estas son las señas, señor. Hércules Poigot cogió el trozo de papel. Excelente, George, ¿y qué día de la semana? Los jueves, señor. Los jueves. Hoy por fortuna es jueves, por lo tanto, no necesitamos esperar. Veinte minutos después, el detective subía las escaleras de un humilde bloque de viviendas situada en una calleja que derivaba de una vía más transitada. El número 10 de Russell Manson estaba en el tercer piso, que era el último, y no había ascensor. Poigot subía trabajosamente la angosta escalera de caracol. Se detuvo para recobrar el aliento en el último descansillo. Por debajo de la puerta del número 10 salió un ruido que vino a romper el silencio, el agudo ladrido de un perro. Poigot hizo un gesto afirmativo con la cabeza y sonrió ligeramente. Oprimió el botón del timbre. Los ladridos crecieron en intensidad. Se oyó el ruido de unos pasos que se acercaban y se abrió la puerta. La señorita Carneby dio un paso atrás llevándose una mano al amplio pecho. ¿Me permite que entre? preguntó Hércules Pagot y sin aguardar la respuesta pasó adelante. A su derecha vio abierta la puerta de un saloncito y entró por ella. La señora Carneby, como si anduviera en sueños, siguió al detective. La habitación era pequeña y estaba atestada de chismes. Entre ellos se veía un ser humano una mujer anciana tendida en un sofá cerca de la estufa de gas. Cuando entró Poigot, un perrito pequinés saltó del sofá y avanzó lanzando unos cuantos ladridos recelosos. Ajá, dijo Poagot. este es el primer actor. ¿Cómo estás, amiguito? Se inclinó y extendió la mano. El perro la olfateó mientras sus inteligentes ojos no se apartaban de la cara del recién llegado. La señora Carnegie murmuró desmayadamente. ¿Lo sabe todo entonces? Hércules Poigot asintió. Sí, lo sé. Miró a la mujer del sofá. Su hermana, ¿verdad? La señorita Carneby contestó mecánicamente. Sí, Emily. Este es el señor Poigot. Emily Carneby dio un respingo y exclamó. Oh, Augusto, llamó a su hermana. El pequinés la miró, movió la cola y luego resumió su escrutinio de la mano de Poigot. De nuevo, meneó la cola ligeramente. Poigot cogió al perro con suavidad, tomó asiento y puso a Augusto sobre sus rodillas. Ya he capturado al león de Nemea. He llevado a cabo mi tarea. mi carne me preguntó con voz seca y dura. ¿Lo sabe usted todo en realidad? Poagot asintió otra vez. Así lo creo. Usted organizó este negocio contando con la ayuda de Augusto. Salió con el perrito de su señora a dar el acostumbrado paseo. Lo trajo aquí y luego se dirigió al parque, pero llevándose a Augusto. El guarda la vio acompañada de un pequinés, como siempre, y la niñera... Si alguna vez estamos con ella, asegurará que cuando usted le habló llevaba consigo un perro de tal raza. Pero mientras conversaba con la niñera cortó usted la correa y Augusto, perfectamente adiestrado, escapó sin esperar un momento y vino directamente a casa. Pocos minutos después dio usted la alarma diciendo que le habían robado el perro. Hubo una gran pausa. La señorita Carneby se enderezó orgullosa y con cierta patética dignidad. Sí, dijo. Ocurrió todo de esa forma. Y yo no tengo nada más que decir. La mujer que se hallaba tendida en el sofá empezó a llorar suavemente. ¿Nada en absoluto, señorita? ¿Está segura? Preguntó Poagot. Nada, replicó la señorita Carneby. He sido una ladrona y me han descubierto. El detective murmuró. ¿No tiene usted nada que decir en su propia defensa? Una mancha encarnada se extendió de pronto por las pálidas mejillas de la señorita Carneby. No, no me pesa lo que hice. Estoy segura de que es usted un hombre bondadoso, señor Poigot, y que tal vez me comprenderá. Sepa usted que he tenido una gran preocupación. ¿Preocupación? Sí. Supongo que será difícil de entender para un caballero. No soy una mujer inteligente, ni poseo preparación adecuada para desempeñar otro oficio que el que tengo actualmente. Además, me estoy haciendo vieja y el porvenir me aterra. No he sido capaz de ahorrar nada. ¿Y cómo podía hacerlo si tenía que cuidar de Emily? Y a medida que tenga más edad seré más incompetente y no habrá nadie que necesite mis servicios. Quieren gente joven y activa. Conozco a muchas que se encuentran en mi situación. Cuando nadie te necesita tienes que vivir en un cuarto miserable, sin fuego y con no mucho para comer, hasta que por fin ni siquiera puedes pagar el alquiler. Existen asilos, desde luego, pero no resulta fácil entrar en ellos si no se tienen amigos influyentes. Y yo no los tengo. Hay muchísimas mujeres como yo, pobres seres inútiles, sin nada más en perspectiva que un miedo mortal a la vejez. Su voz tembló. Así fue como, continuó hablando, algunas de nosotras nos unimos y lo planeé todo. En realidad fue Augusto quien me lo sugirió. Ya sabe usted que para mucha gente un pequinés es exactamente como otro. Tal como creemos que son los chinos. Aunque desde luego es ridículo pensar una cosa así. Cualquiera que entienda algo de perros no confundirá a Augusto con Po, con San Cantú y con otros pequinés. Augusto es mucho más inteligente y más fino, pero como le dije, para la mayoría de la gente, un pequinés no se diferencia de otro. Augusto me dio la idea, contando también con el hecho de que la casi totalidad de las señoras adrenadas tienen perros pequineses. Poigot sonrió. Ha debido ser un sustancioso negocio, dijo. ¿Cuántas componen la banda? ¿O tal vez sería mejor preguntarle si han llevado a efecto con éxito estas operaciones frecuentemente? La señorita Carneby contestó. Santung hizo el número 17. El detective levantó las cejas. Le felicito. Su organización tuvo que ser excelente. Emily Carneby intervino. Amy fue siempre una gran organizadora. Nuestro padre, que fue vicario de Kellington en Essex, no se cansaba de repetir que Amy era un verdadero genio planeando cosas. Ella se encargaba en todas las ocasiones de los preparativos para las fiestas y tómbolas de caridad. Poagot hizo una pequeña reverencia y dijo, ¿de acuerdo? Como delincuente, señorita, es usted de las mejores. En mi Carnaby exclamó, yo una delincuente. Dios mío, eso es lo que soy. Aunque nunca tuve la impresión de serlo. ¿Qué sintió entonces? Tiene usted mucha razón. Infringí la ley. Pero compréndame, ¿cómo se lo explicaría? Casi todas esas mujeres que utilizan nuestros servicios son groseras y desagradables. Lady Hogan, por ejemplo, nunca mide el alcance de las palabras que me dirige. El otro día dijo que el tónico que suele tomar tenía un gusto raro y prácticamente me acusó de haber estado manipulando con él. Y más cosas por el estilo. La señora Carney enrojeció. Todo ello es realmente desagradable. Y lo que más enfurece es el no poder decir nada ni contestar como se merece. Supongo que me comprenderá. La comprendo a la perfección, contestó Poigot. Y ver cómo malgastan el dinero es irritante. Sir Joseph nos relata a veces los cups que da en la City, cosas que en la mayor parte de las ocasiones me parecen francamente deshonestas, si bien he de reconocer que mi cabeza no comprende los misterios de las finanzas. Pues bien, señor Poigot, todo esto me trastornaba y creí que si le quitaba un poco de dinero a esta gente, la cual, al fin y al cabo, había tenido pocos escrúpulos en conseguirlo, no iba a perjudicarse por la pérdida. En resumen, creí que, que aquello no estaría mal. Un moderno Robin Hood, comentó Poigot. Dígame, señorita Carnaby, ¿hubiera usted llevado a cabo alguna vez las amenazas que intercalaba en sus cartas? ¿Amenazas? ¿Hubiera llegado a mutilar a los animales en la forma que detallaba? La señorita Carnaby lo miró con horror. ¡Claro que no! Nunca hubiera hecho una cosa así. Eso era tan solo un toque artístico, muy artístico dio buen resultado. Ya sabía yo que lo daría. En mi foro interno imaginaba lo que yo sentiría si fuera Augusto el amenazado y por otra parte quería estar segura de que las interesadas no dirían nada a sus maridos hasta que hubiera pasado todo. El plan dio un magnífico resultado en todas las ocasiones. En el 90% de los casos las señoras de compañía se encargaban de depositar la carta en correos, pero antes abríamos los sobres utilizando el vapor. Sacábamos los billetes y los reemplazábamos con recortes de papel. En una o dos ocasiones las propias señoras se encargaron de echar las cartas en el buzón. Entonces, como es natural, tuvimos que ir hasta el hotel a que iban dirigidas y cogerlas del casillero. Pero eso no presentaba muchas dificultades. ¿Y la cuestión de la niñera? ¿Hubo tal niñera en todos los casos? Pues verá usted, señor Pagón. De todos es sabido que las viejas se vuelven locas por los bebés. Por lo tanto, era completamente natural... Que al quedar soltas por uno de ellos, no se dieran cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Hércules Pagot suspiró. ¡Ay, su psicología es excelente! dijo. La organización es irreprochable y además es usted una magnífica actriz. Su actuación del otro día, cuando me entrevisté con Lady Hogan, no tuvo el menor fallo. No se menosprecie nunca a sí misma, señorita Carnaby. Puede ser usted lo que llamamos una mujer inexperta, pero no hay nada que falla en su cerebro, ni se puede dudar de su valor. Amy Carnegie sonrió con desgana. Y no obstante, he sido descubierta, señor Pagón. Solo por mí. Eso era inevitable. Después de la entrevista que sostuve con la señora Seymoursen, me di cuenta de que el secuestro de Santún constituía uno de los eslabones de una cadena. Ya me había enterado de que había heredado usted un perro pequinés y que tenía una hermana inválida. Solo tuve que rogar a mi insustituible criado que buscara un pisito dentro de un radio determinado. Ocupado por una señora inválida que tuviera un y una hermana que la visitara una vez a la semana en su día libre. Fue muy sencillo. Emily Carnaby se irguió. Ha sido usted muy amable, dijo. Ello me anima a pedirle un favor. Ya sé que no puedo eludir el castigo que merezco por lo que he hecho. Supongo que me enviarán a la cárcel. Pero si puede, señor Poigot, evite que se haga mucha publicidad sobre el caso. Sería penoso para Emily. Y para los pocos que nos conocieron en otros tiempos. Me imagino que podré entrar en la prisión con nombre falso. ¿Cree usted que sería contraproducente solicitar una cosa así? Me parece que podría hacer algo mejor que eso, contestó Pagot. Pero antes que nada, quiero dejar bien sentada una cosa: este negocio debe terminar. No deben desaparecer más perros. Se acabó. Sí, sí, desde luego. Y tiene que devolver el dinero que consiguió de Lady Hogan. Amy Carneby cruzó la habitación, abrió un cajón de una cómoda y volvió, llevando en la mano un puñado de billetes envueltos que dio a Poagot. El detective cogió el dinero y lo contó. Luego se levantó. Posiblemente, señorita Carneby, conseguiré convencer a Sir Joseph para que no presente ninguna demanda. ¡Oh, señor Poagot! Amy Carneby juntó las manos, su hermana dio un grito de júbilo y Augusto, por no ser menos, ladró y movió la cola como gratitud hacia el detective. Y en cuanto a ti, amigo mío, dijo Pagot, dirigiéndose al perro, desearía me pudieras dar una de tus cualidades, tu manto de invisibilidad. En todos esos casos nadie sospechó que había un segundo perro complicado. Augusto posee la piel del león que lo hace invisible. Desde luego, señor Pagot. De acuerdo con lo que dice la leyenda, los pequeñiques fueron leones en tiempos pasados y todavía conservan el corazón del rey de los animales. Supongo que Augusto, quiso usted decir pequinese, no pecaníker, será el perro que le legó Lady Hartingfield y que según me dijeron había muerto. ¿No la preocupó nunca el dejar que viniera solo a casa a través del tránsito callejero? No, señor poigot Augusto sabe muy bien lo que hacer. Lo adiestré cuidadosamente para ello. Hasta sabe cuáles son las calles de dirección única. En ese caso, opinó Hércules Pagot, es superior a muchos seres humanos. 8. Sir Joseph recibió a poagot en el despacho de su casa. —Bien, señor Poigot, dijo. ¿Consiguió llevar a cabo su bravata? —Permíteme que antes le formule una pregunta, replicó el detective mientras tomaba asiento. Sé quién es el delincuente y estimo posible presentar pruebas suficientes para que le condenen. Pero en ese caso dudo de que pueda usted recobrar nunca su dinero. La cara de Sir Joseph tomó un tinte violáceo. —Pero yo no soy un policía, prosiguió Poigot. Actúo en este caso meramente para defender los derechos de usted. Creo que podré recobrar intacto su dinero si no presenta demanda alguna. ¿Eh? Dijo Sir Joseph. Eso necesita que se piense un poco. Usted es el que ha de decidir. Hablando en términos estrictos, supongo que debería denunciar el caso por bien del interés público. Mucha gente le aconsejaría lo mismo. Eso creo yo, contestó secamente el financiero. Al fin y al cabo no sería su dinero el que se volatilizaría. Si hay alguna cosa que yo aborrezco es que me estafe. Nadie lo hizo sin que pagara las consecuencias. Sir Joseph dio un enérgico puñetazo sobre la mesa. Bien, ¿qué decide entonces? Quiero la pasta. Nadie se ha jactado de haberse quedado con 200 libras de mi propiedad. Hércules pagó se levantó, fue hacia la mesa y extendió un cheque por 200 libras que luego entregó a su interlocutor. Maldita sea, ¿quién diablos es el culpable? Preguntó Sir Joseph. Si acepta el dinero, no debe hacer preguntas, replicó Poagot. El financiero dobló el cheque y lo guardó en su bolsillo. Es una lástima, pero aquí de lo que se trata es del dinero. ¿Y cuánto le debo a usted, señor Poagot? Mis honorarios no van a ser muy elevados. Como ya le dije, este asunto carecía de toda importancia. Hizo una pausa y luego prosiguió. Casi todos los casos de que me encargo ahora son asesinatos. Seyoset se sobresaltó ligeramente. ¿Y son interesantes? Preguntó. Algunas veces... Es curioso, me recuerda usted a uno de mis primeros casos en Bélgica, hace muchos años. El personaje protagonista se le parecía mucho a usted. Era un rico fabricante de jabón. Envenenó a su esposa para poder casarse con su secretaria. Sí, el parecido es extraordinario. Un débil sonido salió de los labios de Sir Joseph, que había tomado un extraño color azulado. El tono rojizo de sus mejillas desapareció. Miró a Pogot con ojos que parecían salirse de las órbitas. Dó la impresión de encogerse en el sillón donde se sentaba. Después, con mano trémula, registró su bolsillo, sacó el cheque que extendiera a y lo rompió en pedazos. El asunto queda zanjado, ¿entiende? Considere esto como sus honorarios. Pero, señor Joseph, mis honorarios no hubieran sido tan considerables. Está bien, guárdeselos. Los invertiré en una obra de caridad. Haga con ellos lo que le dé la real gana. Pagot. Se inclinó hacia adelante y advirtió, estimo muy conveniente indicarle, Sir Joseph, que dada su actual posición, deberá tener usted un cuidado extraordinario con lo que hace. La voz del financiero era casi inaudible al contestar, no, no se preocupe, tendré mucho cuidado. Hércules Pagot salió de la casa y cuando llegó a la acera comentó para sí mismo. Por lo tanto, estaba yo en lo cierto. 9. Lady Hogan dijo a su marido: Es extraño. Este tónico tiene un sabor completamente diferente. Ya no sabe tan amargo como antes. ¿Por qué será? Su marido rezongó: Cosas de los farmacéuticos. Son unos descuidados. Cada vez hacen las cosas diferentes. Eso debe de ser, replicó ella dubitadinamente. Claro que es eso. ¿Qué podía ser si no? ¿Averiguó algo ese hombre acerca del rapto de San tung Sí, ha conseguido recuperar el dinero. ¿Quién fue? No me lo dijo. Hercules Pagod es un tipo muy reservado. Pero no tienes por qué preocuparte. Es un hombre curioso, ¿verdad? Sellose se estremeció y levantó la vista, como si sintiera la invisible presencia de Pagot detrás de su hombro derecho. Es listo el condenado, dijo. Y añadió para sí mismo: Greta puede irse al diablo. No voy a jugarme el cuello por una rubia platino. Diez y último. ¡Oh! Amy Carnaby miró incrédula el cheque de 200 libras. -¡Emily! -Emily! -Oye esto! -exclamó. -Apreciada señorita Carnegie, permítame ofrecerle una pequeña aportación a su meritoria colecta antes de que quede cerrada definitivamente. -Suyo afectuosamente, Hércules Pagot. —¡Amy! -dijo su hermana, has tenido una suerte inaudita. Piensa dónde podías estar a estas horas. -En Craft o en Holloway -murmuró Amy pero ya pasó todo. ¿No es verdad, Augusto? Se acabaron los paseos por el parque con tu amita o sus amigas y unas pequeñas tijeras. Lanzó un suspiro. ¡Ay, mi pequeño Augusto! ¡Qué lástima! ¡Con lo listo que es! ¡Aprende cualquier cosa! Curiosidades y más. ¿Sabías qué? Pues en este momento de la voz silenciosa aprenderemos todos muchas cosas. Del libro Las 101 cagadas del español de María Irazusta, 33 palabras moribundas. Queremos rescatar del olvido una palabra más. Pelagatos, coloquialmente persona insignificante o mediocre sin posición social o económica. No te cases con ese pelagatos. Y así entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma y las idioteces que nos llevan a ese lenguaje que quiere romper su armonía. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Sigue haciendo una fosca. Una calor, que dirían algunos. O una pedazo de calor. <laughs> Mala folla tiene. Y tú eres un follonero. Me voy a ir hoy a tomarme una marinera, un par de cañas y unos trozos de pulpo. Pues tiene la faltiquera que necesitarás perras, que hoy está todo por las nubes. Bueno, un día es un día. La semana que viene, a partir del lunes, sopas de sobre que, como decía mi suegro, no alimentan, pero calientan. Pues con esta fosca, con esta calor, eso, con esta pedazo de calor, <laughs> vamos al balcón, vamos. <laughs> Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas o simplemente para pensar un poco. Son relatos a media voz y a media luz. Pero ahora apaga la luz. Cierra los ojos. Escucha solo mi voz. Eso es. Así. Ah, solo mi voz. Cierra esos ojos. ¿Me acompañas? Shhh. Del libro Cuentos completos de fantasmas de M.R. James. El conde Magnus. De qué manera llegaron a mis manos los papeles que me han servido para hilvanar una historia coherente, es algo que el lector averiguará al final de las páginas que siguen. Sin embargo, es preciso que estos exactos vayan precedidos de una aclaración sobre la forma en que obran en mi poder. En parte, consisten en una serie de textos compilados para un libro de viajes, literatura que se puso tan de moda en el siglo XIX, durante los años 40 y 50. Un buen ejemplo es el diario de una estancia en Jutlandia y las islas danesas de Horace Marriott. Por lo general, estos libros hablaban de alguna región poco conocida del continente. Iban ilustrados con aguafuertes o xilografías, daban información sobre alojamientos y medios de comunicación, exactamente como esperamos encontrar hoy en cualquier guía turística bien documentada. Y consistían mayormente en entrevistas con hombres cultos, posaderos o currentes, y campesinos parlanchines, gente abierta, en una palabra. Empezados estos papeles con idea de recoger material para un libro, así, conforme avanzan, se van configurando como la relación de una única experiencia personal, relación que se extiende casi hasta la víspera misma de su desenlace. Su autor es un tal señor Russell, lo que sé de él procede enteramente de los datos que aportan sus escritos, de los que infiero que era un hombre de mediana edad, posición algo acomodada y solo en el mundo. Por lo visto carecía de residencia fija en Inglaterra y era asido de hoteles y posadas. Es probable que abrigara la idea de establecerse en un futuro que jamás llegó para él. Y creo también que muy posiblemente el incendio del Fanzenicon de principios de los 70 destruyó gran cantidad de material que habría arrojado abundante luz sobre sus antecedentes, porque alude una o dos veces a las pertenencias que guardaba almacenadas en ese establecimiento. Parece ser además que el señor Wraxall había publicado un libro a propósito de unas vacaciones que había pasado una vez en Bretaña. Salvo eso, no sé nada más del tal libro, porque después de buscarlo activamente en las bibliografías he llegado al convencimiento de que debió de sacarlo a la luz de manera anónima o bajo seudónimo. En cuanto a su carácter, no es difícil formarse una opinión somera. Debió de ser un hombre inteligente y culto. Parece que estuvo a punto de entrar en el consejo de gobierno de su colegio de Oxford, el de Brasenos, según deduzco del calendario. Su principal defecto fue claramente su excesiva curiosidad. Un defecto quizá positivo en un viajero, pero que éste en concreto pagó bastante caro al final. Estaba elaborando el esquema de otro libro sobre la que resultó ser su última expedición: Escandinavia. Una región no tan conocida por los ingleses hace 40 años le había parecido un campo interesante. Debió de topar con unos cuantos libros antiguos de historia o memorias de Suecia y se le ocurrió que había materia para una descripción del viaje por Suecia, entremezclado con episodios de la historia de alguna gran familia sueca. Así que se proveyó de cartas de presentación para personas de calidad en Suecia y hacia allá partió a principios del verano de 1863. No hace falta que hable de sus viajes por el norte ni de su estancia de unas semanas en Estocolmo. Sí debo decir que cierto Saban, residente, le puso tras la pista de una importante colección de documentos familiares pertenecientes a los propietarios de una antigua mansión de Westergoldbach y le consiguió un permiso para examinarlos. Llamaremos a dicha mansión o Gerhard raback pronunciado así como Roebeck, aunque no es ese su nombre. De los edificios de su género, es uno de los mejores de toda la comarca y el grabado de 1694, que lo reproduce en Suecia antigua et moderna de Dahlenberg, lo muestra prácticamente tal como el turista puede verlo hoy. Se construyó poco después de 1600 y, en términos generales, es muy semejante a las casas inglesas de ese periodo en lo que respecta a materiales: ladrillo rojo con aditamentos de piedra y estilo. El hombre que mandó construir esta mansión era Vástago de la gran casa de Lagartí, y sus descendientes aún son dueños de ella. De Lagartí es el apellido con que les voy a designar cuando tenga que hablar de ellos. Acogieron al señor Braxall con una gran amabilidad y cortesía, y le insistieron en que se alojara en la casa el tiempo que durasen sus investigaciones. Pero prefiriendo la independencia y desconfiando de su capacidad para conversar en sueco, se instaló en la posada del pueblo que resultó ser bastante cómoda, al menos en verano. Este arreglo suponía hacer andando todos los días contando la ida y la vuelta algo menos de una milla hasta la mansión, que se alzaba en un parque y la rodeaban, diríamos que ocultaban, unos cuantos árboles añosos y corpulentos. Cerca de ella encontrabas el jardín vallado y a continuación entrabas en una apretada arboleda que bordea uno de esos pequeños lagos de que está salpicado el país. Después venía el muro que cerraba la propiedad y ascendías a un empinado montecillo, una prominencia de roca ligeramente cubierta de tierra, y en la cima tenías la iglesia cercada de árboles altos y oscuros. Era un edificio singular para unos ojos ingleses. La nave central y las laterales eran bajas y estaban ocupadas con bancos y galerías. En la galería oeste se alzaba un órgano antiguo y elegante pintado con colores alegres y con los tubos plateados. El techo era plano. Y había sido decorado por un artista del siglo XVII de llamas pálidas, ciudades que se derrumbaban, barcos ardiendo, almas llorando y demonios marrones y sonrientes. Del techo colgaban hermosas coronas de latón. El púlpito era como una casa de muñecas y estaba cubierto de pequeños querubines y santos en madera policromada. Adosado al atril del predicador había un estante con tres ampolletas. Cosas así pueden verse hoy en muchas iglesias suecas, pero lo que distinguía a esta era un añadido al edificio original. Adosado al extremo oeste de la nave norte, el dueño de la mansión había erigido un mausoleo para él y su familia. Consistía en un edificio octogonal alargado, iluminado por una serie de ventanas ovaladas y con el techo en cúpula, coronado por una especie de calabaza que se prolongaba hacia arriba en espiral, forma que les gustaba enormemente a los arquitectos suecos. La cubierta era de cobre y estaba pintada de negro, mientras que los muros, en consonancia con los de la iglesia, eran llamativamente blancos. Este mausoleo carecía de acceso desde la iglesia. Tenía su pórtico y escalinata en la fachada norte. Pasado el cementerio que rodea la iglesia, arranca el camino del pueblo y en solo tres o cuatro minutos se llega a la puerta de la posada. El primer día de estancia en Rabak, el señor Braxal encontró la iglesia abierta y tomó esas notas del interior que acabo de resumir. No pudo entrar en el mausoleo. Observó, mirando por el ojo de la cerradura, que tenía bellas imágenes de mármol, sarcófagos de cobre y abundantes ornamentos eráticos, cosa que le puso muy ansioso en pasar un buen rato inspeccionando. Los papeles que examinó en la mansión resultaron ser precisamente del tipo que quería incluir en su libro. Había correspondencia familiar, diarios, y libros de contabilidad de los primeros dueños, todo muy cuidadosamente guardado y escrito con letra clara, lleno de detalles curiosos y pintorescos. El primer Telagardí aparecía en ellos como un hombre fuerte e inteligente. Poco después de construida la mansión había habido un periodo de agitación en la comarca. Los campesinos se habían levantado y habían atacado varios castillos causando algún estrago. El dueño de Rabak tuvo un papel destacado en la represión de la revuelta y se hacía referencia a la ejecución de los cabecillas y a diversos castigos infligidos con mano implacable. El retrato de este tal Magnus de la Agadí era de los mejores que había en la casa y el señor Raxal lo estudió con no poco interés al acabar el trabajo del día. No da una descripción detallada de él, pero colijo que el rostro debió de causarle más impresión por su fuerza que por su belleza o bondad. De hecho, Dice que el conde Magnus era un hombre fenomenalmente feo. Ese día el señor Raxall cenó con la familia y regresó andando ya tarde, aunque aún no era de noche. Recordar preguntarle al sacristán, escribe, si puede dejarme entrar en el mausoleo junto a la iglesia. Está claro que él sí puede porque le he visto esta noche delante de la puerta abriendo o cerrando, me ha parecido. Encuentro que al día siguiente por la mañana temprano el señor Raxall tuvo una conversación con el posadero. Al principio... Me sorprendió que la consignara con detalle, pero enseguida me di cuenta de que los papeles que tenía ante mí eran inicialmente al menos material para el libro que pensaba escribir y que iba a ser de esas obras semiperiodísticas que admiten la inclusión de entrevistas. Su propósito, dice, era averiguar si subsistía alguna noticia oral del conde Magnus de la Gatí en el escenario donde desplegó sus actividades y si gozaba o no de la estima popular. Averiguó que el conde no era querido. Si sus colonos llegaban tarde al trabajo, eran tiempos en que se debían al amo como dueño del señorío, se les ataba al potro, o eran azotados y marcados en el patio de la mansión. Hubo uno o dos casos de dueños de tierra que adentraron su linde en los dominios del señor, y cuyas casas habían ardido de manera misteriosa una noche de invierno con toda la familia dentro. Pero lo que parecía tener más impresionado al posadero, porque volvió sobre ello más de una vez, era que había tomado parte en la peregrinación negra, de la que se había traído algo o a alguien. Naturalmente me preguntaréis, como dice el señor Raxall, qué es eso de la peregrinación negra, pero vuestra curiosidad tendrá que quedar insatisfecha, como quedó la del señor Raxall. El posadero eludió claramente darle ninguna explicación o responderle siquiera sobre el particular, y a requerirse su presencia en otra parte, se apresuró a marcharse con evidente alivio, asomando la cabeza por la puerta unos minutos después para decir que tenía que salir para Escara y que no estaría de vuelta hasta la noche. Así que el señor Walsall tuvo que acudir un poco frustrado a su trabajo diario en la mansión. Los papeles que tenía entre manos en ese momento dieron muy pronto otro curso a sus pensamientos, ya que se trataba de la correspondencia entre Sofía Albertina, de Estocolmo, y su prima casada Ulrika Leonora, de Rabach, desde los años 1705 a 1710. Las cartas eran de excepcional interés, dada la luz que arrojaban sobre la cultura de ese periodo en Suecia, como puede confirmar cualquiera que las haya leído en el Boletín de Manuscritos Históricos de Suecia, donde se publicaron en su totalidad. Por la tarde había terminado con ellas, y tras devolver las cajas donde se guardaban a su sitio en la estantería muy naturalmente, procedió a bajar algunos de los volúmenes que venían a continuación para decir a cuál se dedicaría con preferencia al día siguiente. El anaquel con el que había dado estaba ocupado en su mayor parte por una colección de libros de contabilidad con la letra del primer conde Magnus. Uno de ellos, pero, no era de cuentas, sino de alquimia y otros opúsculos, escrito con letra del siglo XVI. Como no está familiarizado con la jerga alquímica, el señor raxal dedica un tiempo que habría podido ahorrarse a desentrañar los títulos y preámbulos de diversos tratados: el libro del Fénix, el libro de las Treinta Palabras, el libro del Sapo el libro de Miriam, el Turba Philosophorum y otros, y seguidamente expresa con gran entusiasmo su alegría al descubrir hacia la mitad del libro, en una hoja, originalmente en blanco, cierto escrito del propio conde Magnus titulado Liber Nigre Peregrinationis. Es cierto que eran solo unas líneas, pero bastaba para demostrar que el posadero se había referido esa mañana a una creencia al menos tan antigua como el propio conde Magnus y que probablemente éste compartía. He aquí la traducción del escrito. Si alguien quiere obtener una vida larga, si quiere asegurarse un mensajero fiel y ver la sangre de sus enemigos, debe ir primero a la ciudad de Chorazin y rendir allí homenaje al príncipe. Aquí había raspado una palabra, no del todo bien, de manera que el señor Braxall tuvo el casi total convencimiento de que ponía Aeris, del aire. Pero no había más texto, solo una línea en latín. Quere reliquia ujus, materia inter Ver el resto de esta materia entre las cosas más secretas. Es innegable que esto arrojaba una luz siniestra sobre los gustos y creencias del conde, pero para el señor Braxall, a que le separaba de este personaje un espacio de casi tres siglos, la idea de que a su poder general hubiera podido añadir la alquimia y a la alquimia algo así como la magia no contribuyó sino a hacérselo más pintoresco. Y cuando, tras contemplar largamente su retrato en el vestíbulo, emprendió el regreso a la posada, lo hizo absorto en el conde Magnus. No tenía ojos para ver a su alrededor, ni percibía las fragancias vespertinas del bosque, ni la luz del crepúsculo en el lago. Y cuando de repente volvió a sí, se quedó asombrado al de descubrir que se hallaba ya ante la verja del cementerio y a pocos minutos de la cena. Su mirada se detuvo en el mausoleo. ¡Ah, estás ahí, conde Magnus! dijo. ¡Cómo me gustaría verte! Como les ocurre a muchos hombres solitarios, escribe, tengo el hábito de hablar en voz alta conmigo mismo, y a diferencia de las partículas griegas y latinas, no espero respuesta. Desde luego, y quizá por fortuna en este caso, no hubo ninguna voz ni nada digno de tener en cuenta. Lo único que pasó fue que a la mujer que limpiaba la iglesia se le cayó al suelo algo metálico, supongo, y el ruido me sobresaltó. El conde Magnus, me parece, duerme profundamente. Esa misma noche el posadero, que había oído decir al señor Rascal que quería ver al sacristán o diácono, como suelen llamarlo en Suecia, de la parroquia, me presentó a dicho personaje en el bar de la posada. Al punto quedó acordada para el día siguiente una visita al panteón de Delagardí y siguió una pequeña charla general. Al señor Braxall, acordándose de que una de las funciones de los diáconos escandinavos es instruir a los que van a recibir la confirmación, se le ocurrió refrescar su propia memoria sobre una cuestión bíblica. ¿Podía decirme algo? dijo sobre Chorazen el diácono pareció sobresaltarse, pero le explicó de buen grado cómo ese pueblo fue denunciado una vez. Seguramente, dijo el señor Raxal, hoy no quedarán de él más que ruinas. Eso espero, replicó y replicó el diácono. Tengo entendido que algunos de nuestros viejos sacerdotes dicen que el anticristo nacerá allí. ¿Y hay rumores, sí? ¿Y qué cuentan esos rumores? Preguntó el señor Raxal. ¿Rumores? Iba a decir que he olvidado, dijo el diácono, y poco después se despidió. El posadero se quedó ahora solo y a merced del señor russell y este inquisidor no estaba dispuesto a dejarle escapar. Hernielsen dijo: He averiguado algo sobre la peregrinación negra, así que puede contarme lo que sepa. ¿Qué trajo consigo el conde a su regreso? Puede que los suecos sean lentos en contestar, o puede que el posadero fuera una excepción, no sé. Pero el señor russell anota que se le quedó mirando lo menos un minuto antes de abrir la boca. Luego se acercó a su huésped y, tras un esfuerzo considerable, dijo: Señor Brassal, voy a contarle esa historia, pero nada más, ninguna más. Así que no me pregunten nada cuando termine. En tiempos de mi abuelo, o sea, hace 92 años, dijeron dos hombres, el conde ha muerto, se acabaron las preocupaciones. Esta noche cazaremos a placer en su bosque. El gran bosque que cubre el monte. ¿Qué ha visto usted detrás de Rabak? Bien, pues los que les oyeron les dijeron, no vayáis. Seguro que si vais os encontraréis con alguien que no debería andar, con alguien que debería reposar, no andar. Pero los dos hombres se echaron a reír. No había guardabosques que vigilase, porque nadie quería cazar allí, y la familia no estaba en la casa, de modo que podían hacer lo que quisieran. Con que fueron al bosque esa noche, mi abuelo estaba sentado aquí, en esta sala. Era verano, y una noche clara. Con la ventana abierta podía ver el bosque y oírlo. Estaba con dos o tres parroquianos escuchando. Al principio todos estaban en silencio. Después oyeron a alguien, ya sabe la distancia que hay, gritar como si le arrancaran el alma. Los que estaban aquí se cogieron fuertemente unos a otros y permanecieron así lo menos tres cuartos de hora. Después oyeron a alguien a solo unas 300 yardas, le oyeron reír a carcajadas. No era ninguno de los que habían ido a cazar y lo cierto es que nadie de los presentes aquí se atrevió a decir que fuera una risa humana. Poco después oyeron cerrarse una enorme puerta. Esa madrugada cuando salió el sol fueron todos al cura y le dijeron, padre, póngase el sobrepelliz y la lechuilla y venga a enterar a Anders Roxen y Hans Thompson. Como comprenderá, estaban seguros de que habían muerto. Así que fueron al bosque. Mi abuelo jamás lo olvidó. Contaba que iban muertos de miedo. El cura también estaba blanco como el papel. Después de escucharles comentó, he oído un alarido en mitad de la noche y después he oído una risa. Si no consigo olvidar eso no podré volver a dormir. Fueron pues al bosque y encontraron a esos hombres en la linde. Hans Thorhorn estaba de pie, con la espalda contra un árbol y no paraba de empujar con las manos. Empujar el vacío que tenía delante. Así que no había muerto. Le cogieron y le llevaron a Nick Hopping, pero murió antes del invierno. Estuvo empujando con las manos hasta el final. También encontraron a Anders Borsen, pero estaba muerto. De él le puedo decir esto. Había sido un hombre guapo, pero ahora no tenía cara. Le habían sorbido la carne dejándole los huesos. ¿Usted entiende eso? Mi abuelo no lo olvidó. Cargaron a Ander Borsen en las marihuelas que habían traído. Le echaron un trapo sobre la cabeza. Abrió la marcha el cura y se pusieron a cantar el Salmo de Difuntos lo mejor que sabía. Y cuando iban por el final del primer versículo tropezó uno de ellos, el que llevaba la cabeza de las marihuelas, por lo que los otros se volvieron. Vieron que había resbalado el trapo y que los ojos de Anders Björsen miraban fijamente porque no tenían párpados que los cerrasen. No podían soportarlo, así que el cura volvió a echarle el lienzo encima, mandó traer una azada y allí mismo le enterraron. El señor Braxall consigna el día siguiente que poco después de desayunar pasó el diácono a recogerle y le llevó a la iglesia y al mausoleo. Observó que la llave del mausoleo colgaba de un clavo junto al púlpito y se le ocurrió que, como al parecer no cerraba la puerta de la iglesia, no le sería difícil efectuar una segunda y más reservada visita a los monumentos si descubría más motivos de interés de los que podía asimilar en la primera. No dejó de encontrar imponente el edificio al entrar. Los monumentos, en su mayoría erigidos en los siglos XVII y XVIII, eran dignos aunque recargados y abundaban los epitafios y los blasones. El espacio central de la estancia lo ocupaban tres sarcófagos de cobre cubiertos de ornamentos finamente labrados. Dos de ellos tenían, como es frecuente en Suecia y en Dinamarca, una gran cruz metálica en la tapa. El tercero, el conde Magnus, al parecer, en vez de cruz tenía grabada una efigie de tamaño natural y alrededor varias franjas de parecido ornamento que representaban diversas escenas. Una era una batalla con un cañón escupiendo humo, plazas amuralladas y tropas de piqueros. Otra representaba una ejecución. En una tercera, entre árboles, había un hombre corriendo con todas sus fuerzas, el pelo flotante y los brazos extendidos. Tras él iba una figura extraña. Era difícil determinar si el artista había pretendido representar a un hombre y no había sabido darle la semejanza necesaria, o si la había hecho intencionadamente todo lo monstruosa que parecía. Dada la destreza con que estaba trazado el resto de la escena, el señor Roxall se inclinaba por esta segunda posibilidad. Era una figura grotescamente achaparrada, envuelta casi toda en un ropaje con caperuza que arrastraba por el suelo. La extremidad de la figura que asomaba de ese embozo no tenía forma de brazo y mano. El señor Russell la compara al tentáculo de un pulpo y añade, «Al ver esto me dije, evidentemente se trata de alguna representación alegórica, un demonio persiguiendo a un alma acosada. Quizás sea el origen de la historia del conde Magnus y su misterioso compañero». Veamos cómo está representado el monstruo. Sin duda será un demonio tocando el cuerno. Pero como descubrió a continuación, faltaba tan sensacional figura. Solo descubrió la de un hombre envuelto en una capa en lo alto de un cerro, como apoyado en un bastón, observando la persecución con un interés que el grabador había tratado de expresar en la actitud. El señor balsall observó los sólidos candados de acero primorosamente trabado tres exactamente, que cerraban el sarcófago, muy bien trabajados todos. Uno de ellos, vio, se había desprendido y estaba en el suelo. Acto seguido, no queriendo entretener más al diácono ni quitar más tiempo a su propio trabajo, continuó su camino hacia la mansión. Es curioso cómo, anota, cuando uno hace un trayecto que le es familiar, se abisma en sus pensamientos al extremo de perder la noción de lo que le rodea. Esta noche es la segunda vez que no me he dado cuenta de a dónde me dirigía. Es verdad, que había planeado hacer una visita secreta al mausoleo para copiar los epitafios, cuando de repente he vuelto en mí, por así decir, y me he sorprendido a mí mismo, como antes, abriendo la verja del cementerio y creo, tarareando o murmurando algo así como, estás despierto con The Magnus, duermes con The Magnus, y algo más que no recuerdo. Creo que llevaba un rato comportándome de esta manera insensata. Encontró la llave del mausoleo donde esperaba y copió la mayor parte de lo que quería. De hecho, Estuvo allí hasta que empezó a quedarse sin luz. Creo que me equivoqué, escribe, al decir que había uno de los candados del sarcófago del conde en el suelo. Esta noche he visto que hay dos. Los he recogido y los he puesto en el alféizar de la ventana después de intentar cerrarlos en vano. El tercero sigue firme, y aunque supongo que es de resorte, no sé cómo se abre. De haberlo sabido, creo que habría cometido la osadía de abrir el sarcófago. Es extraño el interés que se me ha despertado por la personalidad de este antiguo noble. Me temo. Que algo feroz y siniestro. El día siguiente resultó ser el último en que el señor Braxall iba a visitar Rabat. Recibió cartas que le informaban de ciertas inversiones y que hacían aconsejable su regreso a Inglaterra. Había terminado prácticamente su trabajo con los documentos y el viaje era lento, así que decidió despedirse, añadir unos toques finales a las notas y partir. Estos toques finales y despedidas le ocuparon más de lo que había calculado. La hospitalaria familia insistió en que quedase a comer. Comían a las tres y eran cerca de las seis y media cuando traspuso la verja de hierro de Rabat. Se fue demorando a cada paso en su camino junto al lago, dispuesto ahora que lo recorría por última vez a saturarse de impresiones de la hora y el lugar. Y al llegar al cementerio, en lo alto del montecillo, se detuvo unos minutos a contemplar la ilimitada perspectiva de bosque desde sus pies a la lejanía, totalmente oscuro bajo un cielo verde líquido. Cuando se volvió finalmente para reanudar la marcha, se le ocurrió que debía despedirse del conde Magnus como había hecho del resto de la familia de Delagartí. La iglesia estaba a sólo 20 yardas y sabía en dónde colgaba la llave del mausoleo. Un momento después estaba ante el gran ataúd de cobre y, como de costumbre, hablando consigo mismo en voz alta. Quizá fuiste algo bribón en tus tiempos, Magnus decía. De todos modos, me habría gustado conocerte. O mejor dicho, en ese instante cuenta, sentió un golpe en el pie. Lo retiré instintivamente y algo pesado cayó sonoramente en el pavimento. Era el tercero y último de los candados que mantenía cerrado el sarcófago. Me incliné a recogerlo y, el cielo es testigo de que digo la verdad, antes de incorporarme sonó un chirrido de bisagras metálicas y vi con absoluta claridad que se levantaba la tapa. Quizá tuve una reacción cobarde, pero por nada del mundo habría permanecido allí un segundo más. Salí del terrible edificio en menos de lo que tardo en escribir estas palabras, casi con la misma celeridad con que hubiera podido decirlas. Y lo que aún me asusta más, no pude echar la llave a la cerradura. Sentado aquí en mi habitación mientras consigno estos hechos, aún no hace 20 minutos de todo esto, me pregunto si continuo el chirrido metálico. Solo sé que hubo algo más que me alarmó aparte de lo que he dicho, aunque no consigo precisar si se trataba de un ruido o de una visión. ¿Qué he hecho yo? Pobre señor Marx. Al día siguiente emprendió el regreso como había planeado y llegó a Inglaterra sin novedad. Sin embargo, como deduzco del cambio de letra y sus anotaciones incoherentes, era un hombre psíquicamente destrozado. Uno de los varios cuadernos que me han llegado con anotaciones suyas proporciona no una clave, pero sí una especie de indicio sobre su estado. Gran parte del viaje lo hizo en transportador. Y encuentro no menos de seis penosos esfuerzos por enumerar y describir a sus compañeros de viaje. Son del siguiente tenor. 24. Sacerdote del pueblo de Skaren. Usual chaqueta negra y sombrero flexible negro. 25. Viajante de comercio que viene de Estocolmo y se dirige a Trollata. 26. Individuo con capa negra, sombrero de alancha, muy anticuado. Esta última anotación está subrayada y añade el siguiente comentario. Tal vez sea idéntico al número 13. Aún no le he visto la cara. Respecto al número 13, he averiguado que es un sacerdote romano con sotana El resultado de la cuenta es siempre el mismo. De los 28 pasajeros que cita, uno es siempre un hombre con una capa larga y sombrero ancho, y otro una figura baja con capucha oscura. Por otro lado, comenta que a las comidas solo asisten 26. Falta siempre el hombre de la capa, y desde luego nunca está allí el individuo bajo. Al llegar a Inglaterra, parece que el señor Braussell desembarcó en Harwich. Y que decidió ponerse fuera del alcance de cierta persona o personas que no especifica, pero que evidentemente había llegado a creer que le seguía. Así que tomó un vehículo, un coche cerrado, ya que no se fiaba del ferrocarril, y se dirigió a campo abierto al pueblo de Belchamp-Saint-Paul. Eran alrededor de las 9 de una noche de luna de agosto cuando llegó. Iba mirando por la ventanilla cómo desfilaban veloces los campos y los arbolados. De repente, Llegaron a una encrucijada. En una de las esquinas había dos figuras de pie, inmóviles. Las dos, embozadas en ropas oscuras. La más alta llevaba sombrero, la más baja una caperuza. No le dio tiempo a verles esta cara, ni los personajes hicieron gesto alguno que él pudiese reconocer. Sin embargo, el caballo se espantó y emprendió el galope, mientras el señor Ralsall se echaba hacia atrás en su asiento presa del pánico. Los había visto anteriormente. Llegó a Belsham Paul. Fue lo bastante afortunado para encontrar un alojamiento amueblado y decoroso y las siguientes 24 horas las vivió relativamente hablando en paz. Sus últimas notas las escribió ese día. Son demasiado inconexas y exclamatorias para incluirlas aquí, pero su sustancia es bastante clara. Espera la visita de sus perseguidores, no sabe cuándo ni cómo, y su grito constante es ¿Qué he hecho yo? ¿Y acaso no hay esperanza? Sabe que los médicos le declararían loco, que la policía se reiría de él. El sacerdote está ausente del pueblo. ¿Qué puede hacer sino cerrar la puerta con llave y encomendarse a Dios? La gente de El Pole aún recordaba el año pasado como un señor desconocido llegó un atardecer de agosto hace años y le encontraron muerto al segundo día por la mañana. Y hubo una investigación. Los miembros del jurado, siete en concreto, que vieron el cuerpo, semearon y se marearon al ver el cadáver. Y ninguno Quiso contar que había visto y el veredicto fue de signo divino y como las personas que vivían en la casa la dejaron esa misma semana y se fueron del lugar. Pero creo que ignoran que se haya arrojado nunca ni se pudiera arrojar ninguna luz sobre ese misterio. Y ocurre que el año pasado esa casita vino a parar a mis manos como parte de un legado. Llevaba desocupada desde 1863 y no parecía haber esperanza alguna de alquilarla, de modo que la mandé derribar. Entonces aparecieron los papeles que acabo de resumir en una alacena olvidada bajo la ventana del mejor dormitorio. Bien, y hasta aquí el programa de esta noche. Curioso, ¿verdad? Este conde de Mont... Bueno, una historia más. Da miedo pensar en esas cosas. Pero mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, como cada día, me están urgiendo para preparar el programa que saldrá al aire, si Dios lo permite, en la madrugada de mañana, a las 12 en punto de la madrugada, hora española, una hora menos, en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos. Todo es unido con una única intención. Acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, yo te estaré esperando, con la puerta de la cueva abierta, los puffs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Y voy a despedirme en Twitch. Arimin, Eugenia, Fanny y Fanny. Ya está, no hay nadie más aquí. Y por supuesto, Anunovs, que estará en Odyssey. Y ahora voy a echar un vistazo a ver cómo anda el tema en YouTube. ¿Cómo nos hemos quedado? Hola, hola. Bueno, entró Itzi, que estoy viendo por aquí. Itzi, voy a apuntarla. Un puntito. Bueno, pues Itzi, Mariela, Isaac, Eugenia, Cecilia, Patricia, Enrique, señora White, Vicky, Hetzel y Itzi. Bueno, pues a todos creo que no me dejo a nadie, ¿verdad? Ah, y mi churri, pero churri que mañana tienes clase, ¿qué haces tú entrando? Un puntito para mi churri. Ya no queda nadie más, ¿verdad? Yo creo que no que no me queda nadie por saludar, ¿verdad que no? ¿Alguien me lo dice? ¿Sabe alguien si ha entrado alguien más que me haya dejado? Si no lo veré mañana. O si no me lo dejará seguro, que me lo dejará Eugenia por aquí, aunque Eugenia creo que hoy también tendrá que irse tempranito. Mañana no, mañana no empieza colegio todavía. Me equivoquito yo. Bueno, pues un abrazo inmenso, intenso y silencioso para todos. Me alegro mucho de haber estado aquí. Ha sido un placer, como siempre, y un besazo. Para todos. Buen descanso de esta mañana. Vale, Cecilia, ¿te gustó el relato esta noche? <laughs> o no. Cecilia, porque es la que más le gustan los relatos de terror. Pues sí, me alegro que hayas entrado. Siempre me da gusto veros. Ya cierro. Cierro la transmisión y voy a preparar las cosas para subirlo todo. Eugenia, está todavía Eugenia ahí. Dale un abrazo a tu niña de mi parte. Vale. Bye bye, hasta luego, cierro YouTube ya.